de las malas condiciones meteorológicas, una de cada cinco personas padece una pérdida de audición originada por escuchar música a un nivel demasiado alto de forma regular y durante un tiempo prolongado. La imagen de jóvenes con cascos auriculares se ha convertido en algo tan habitual que los especialistas de la audición advierten sobre las lesiones auditivas que pueden llegar a causar el uso y abuso de estos reproductores. Y esto es lo que vamos a ver en imágenes en este reportaje desde Rabat con Isim Ben Ghanem y Fouad Elhaj. A la calle, en diferentes sitios, muchos con sus auriculares en el oído, escuchando música durante muchas horas. Utilizarlos de forma prolongada puede afectar a la audición. Es un fenómeno que circula mucho entre los jóvenes a pesar de sus efectos negativos. Utilizo los auriculares para escuchar música, aunque a veces me duele el oído. Y para comunicarme, utilizo directamente el móvil. Utilizar los auriculares durante muchas horas puede afectar el oído. Y de esta forma, el oído no respira. Sin duda alguna, nuestros pobres oídos sufren las consecuencias, sobre todo cuando se trata de escuchar música alta y de manera prolongada. Las células del oído se ven afectadas una vez que hay una voz elevada. Y el uso de los auriculares de manera excesiva tiene como resultado el daño de estas células. Y por consiguiente pierden la audición poco a poco. Y es difícil recuperarla porque no tiene cura. Siempre es mejor prevenir, ya que la pérdida de audición no tiene cura. Solo es posible sobrellevarla con el uso de audífonos o implantes auditivos. Los especialistas aconsejan con utilizar auriculares grandes de los que tienen almohadillas que se apoyan sobre el oído en vez de aquellos que se insertan dentro para poder evitar los efectos negativos de estos.